La Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de matrimonio igualitario y lo despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde las organizaciones de la sociedad civil piden que la tramitación mantenga la celeridad que ha tenido desde que el Ejecutivo le dio suma urgencia. Para hablar de este tema nos acompaña Óscar Rementería, vocero del Móvil. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buen día. Hola, muy buenos días, Josefa. Bueno, primero que todo, ¿cómo ven ustedes este avance desde el 2017, un proyecto en el Congreso y que finalmente empieza a avanzar? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, claramente lo vemos desde manera muy positiva, muy esperanzadora. Tú bien mencionabas, este proyecto es desde el año 2017, pero sin embargo ya hay proyectos de ley de matrimonio igualitario desde el año 2008 que estaban durmiendo en el Congreso Nacional. Así que en ese sentido estamos bastante satisfechos. Este proyecto ya se aprobó en la Cámara Alta, en el Senado. Ahora pasa al mismo proceso de discusión legislativa en la Cámara de Diputados, donde esperamos claramente que los tiempos que se utilicen no sean 4 años, sino que sea una discusión mucho más rápida, porque además se cuenta adicionalmente con el compromiso del presidente Sebastián Piñera para mantener la urgencia legislativa. Esto es, de que pueda estar presente siempre en tabla para que pueda ser discutido y eventualmente votado a la brevedad por los diputados y las diputadas. Justamente, ¿qué es lo que viene ahora? Mira, en el proceso legislativo, un proyecto de ley entra por el Senado o por la Cámara de Diputados. En el caso del proyecto de ley de matrimonio igualitario, entró por el Senado el año 2017, comenzó su discusión y votación en la Comisión de Constitución, posteriormente se votó en la Sala, y una vez que fue aprobado en la Sala, pasa a seguir el mismo proceso en la Cámara de Diputados, que sería eventualmente, y hasta donde nosotros tenemos entendido, también la Comisión de Constitución, donde se revisará el proyecto, eventualmente podría tener algún tipo de modificaciones menores, y posteriormente a eso nuevamente tendría que ser votado en la Sala de Diputados y Diputadas. Si el proyecto es aprobado sin modificación, pasa para que sea promulgado por el presidente. Si recibe modificaciones en la Cámara de Diputados, se devuelve al Senado. Si el Senado aprueba estas modificaciones, se despacha al presidente de la República, y si no aprueba las modificaciones, se crea lo que se denomina una comisión mixta, compuesta por diputados y senadores, para poder zanjar las diferencias de este proyecto de ley. ¿Y qué expectativas tienen? Porque hagamos un poco de historia. ¿Por qué costó tanto que este tema avanzara? Y desde su punto de vista, ¿por qué ahora, además de, claro, la suma urgencia que pone el Ejecutivo, pero en el fondo porque hoy día se convierte en tema, un tema posible, y en todo el tiempo para atrás no lo fue, desde su punto de vista, ¿por qué? Bueno, primero hay que ver que el país ha tenido una evolución histórica bastante positiva en lo que respecta a los derechos de la diversidad sexual. Nuestra organización viene trabajando desde el año 1991 en este tipo de materia. Recién el año 99 se despenalizó las relaciones íntimas románticas entre personas del mismo sexo, conocido como sodomía, y a partir de eso empezamos a trabajar muchas otras iniciativas legales necesarias para el país, entre ellas la ley de antidiscriminación, el acuerdo de unión civil, la ley de identidad de género, concientizar al país, que ha sido tremendamente importante. Y en el último tiempo, yo diría en los últimos 3 años y medio, la verdad que hubo falta de voluntad política, tanto de la derecha como de la izquierda, en poder discutir este proyecto de ley, porque cuando asumió el actual Congreso, nosotros hicimos un catastro y cerca del 65% de los parlamentarios estaban a favor del matrimonio igualitario. Y para que se apruebe una ley de matrimonio igualitario se necesita el 50% más uno. Entonces, claramente faltó voluntad, existieron también otras prioridades en el país tremendamente importantes, como fue en algún momento el estallido social y posteriormente la pandemia. Y claro que la urgencia legislativa que aplica el presidente de la República ayuda bastante en poder discutir y votar este proyecto de ley. Y por otro lado, es bastante positivo ver que aquellos sectores que antes votaban siempre en contra, se marginaban de la igualdad de derechos, de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos, me refiero principalmente a los partidos de derecha, hoy están completamente fraccionados en relación a que hay un porcentaje importante de ellos que van a votar a favor de esta iniciativa legal. Óscar, hablemos del proyecto. ¿Qué es lo que implica cuando hablamos de matrimonio igualitario? Que no es solo eso, porque es como lo mismo del acuerdo de unión civil, que contempla una serie de libertades, ¿verdad? Y de derechos y de deberes. En el caso del matrimonio igualitario, ¿cómo funcionaría?
Mira, en palabras bien simples para las personas que nos están viendo, el matrimonio igualitario es el matrimonio tradicional actual, extendido a parejas del mismo sexo, con los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos nombres. Y el proyecto en sí, digamos que uno lo puede analizar desde tres componentes esenciales. Uh-huh. El componente de institución familiar, el componente de derechos filiativos y el componente de la adopción. Esos tres componentes esenciales es lo que involucra este paquete de matrimonio igualitario en el Congreso. Y eso en palabras bien simples para que las personas nos puedan entender. Ahora, hablemos de los derechos filiativos porque llama justamente la atención. ¿Cómo operaría en ese caso para los hijos de matrimonio, digamos, homosexual? Lo importante es que cuando nosotros hablamos de filiación o de derechos filiativos, lo que queremos decir es parentesco, es decir, el parentesco que tiene un niño o una niña con un mamá, con una mamá, con un papá, uh-huh, o con dos papás y dos mamás. Actualmente la legislación chilena no permite que un niño o una niña tenga dos papás o dos mamás legalmente reconocidos al mismo tiempo. Y esta modificación va a permitir, si eventualmente el día de mañana una pareja del mismo sexo contrae matrimonio, pueda participar en el ámbito de adopciones en igualdad de condiciones, aquí sin ningún tipo de privilegio o preferencia, en igualdad de condiciones con parejas heterosexuales y que sea finalmente el juez de familia el que decida cuál es la mejor familia posible para este niño o esta niña. Y en el momento que se autorice la adopción, ese niño o esa niña no va a tener solo un papá, siendo que su realidad familiar va a ser distinta, va a ser de dos papás, sino que la ley le va a reconocer la existencia de dos padres para que ambos tengan los derechos y obligaciones que corresponden a todos los padres y madres que existen en nuestro país. Justamente usted aborda el tema de la adopción homoparental. Ese es otro camino. Eso todavía no se está conversando en este proyecto de ley. Esa es otra lucha, digamos, ¿no? No, o sea, digamos que la actual ley de matrimonio contempla que en el caso de las parejas matrimoniales hoy en día en Chile, es decir, las de distinto sexo que se pueden casar solamente, entran en el ámbito de las adopciones con un nivel de preferencia especial que determina la ley, se le llama prelación. La ley prefiere a parejas casadas para adoptar niños, eso en palabras bien simples. Modificando también en este proyecto de ley de matrimonio igualitario va a permitir que las parejas del mismo sexo casadas también puedan tener esta preferencia, pero solo para efectos de parejas casadas, ¿ya? Porque actualmente se está discutiendo una modernización de la ley de adopciones que va a permitir a las parejas que contraen acuerdo de unión civil de igual o distinto sexo participar en el ámbito de las adopciones como parejas reconocidas, porque aquí hay una contradicción en nuestra legislación. Por un lado tenemos una ley de acuerdo de unión civil donde el Estado reconoce una nueva institución familiar, pero por otro lado nuestra ley de adopciones no reconoce a las parejas con acuerdo de unión civil como parejas de familia reconocidas por el Estado para el ámbito de las adopciones, solamente a los matrimonios. Pero por lo menos en el ámbito matrimonial nosotros también lo vamos a dejar zanjado con el proyecto de matrimonio igualitario. Ahora, ¿qué temas faltan? Tuvimos recientemente unas primarias donde los candidatos plantean su apertura, ¿no?, a plantear estos temas, a avanzar en estos temas, y con miras también a presidenciales en noviembre. ¿Qué cree usted que falta enfatizar? Se ha avanzado, pero ¿qué está pendiente? Bueno, yo creo que hay muchos puntos de vista que uno puede plantear que se encuentran pendientes. Por ejemplo, una reforma, una modernización, una mejora a la ley antidiscriminación, ya que a pesar de que ha sido un paso muy importante en nuestro país, esta legislación tiene muchas falencias y deficiencias. Y eso nosotros lo hemos planteado desde el día 1 que la ley fue aprobada. Por otro lado, también perfeccionar el acuerdo de unión civil, ya que hay ciertos derechos que nos parecen obvios, pero que realmente las parejas con acuerdo de unión civil no los tienen. Por ejemplo, la previsión que entregan las Fuerzas Armadas y las policías en términos de salud y de pensiones, solamente se la pueden otorgar a la pareja que tiene matrimonio, es decir, cónyuge, no a aquellas parejas que tengan acuerdo de unión civil, lo cual es tremendamente discriminatorio. Se esperaba que se subsanara en una reforma de la ley de pensiones, pero finalmente eso no se hizo. Y por otro lado, empezar a avanzar en políticas públicas. Aquí una cosa es la ley, lo otro son los cambios culturales.
los cambios culturales se realizan con políticas públicas que son acciones administrativas desde el Estado, y en eso estamos muy al debe. Prácticamente en educación no hemos avanzado nada en los últimos años. En materias de salud también hemos avanzado muy poco. Así que yo creo que ese sería uno de los temas esenciales o más urgentes una vez que pasemos matrimonio igualitario. El futuro presidente o presidenta de Chile debería considerar en sus programas de gobierno claramente y como una prioridad, porque aquí no podemos, de cierta manera, seguir institucionalizando la discriminación en algunos casos. Y yo, como para cerrar estas indicaciones, te quiero dar un ejemplo. La ley Zamudio es especialmente severa con los funcionarios públicos, y las Fuerzas Armadas y Policías son funcionarios públicos, y es donde más ocurren casos de discriminación, tanto al interior de esos mismos, de esas mismas instituciones, como cuando prestan, entre comillas, servicios a civiles. Y también son esas instituciones las que menos programa, o mejor dicho, ningún programa sobre diversidad y respeto y no discriminación han implementado desde la promulgación de la ley en el año 2012. Entonces yo creo que hay varias áreas urgentes, prioritarias, que el próximo gobierno debería abordar de manera urgente. ¿Se han acercado desde el móvil, por ejemplo, a conversar con Sebastián Sichel, con Gabriel Boric, con Paula Narváez, con eventualmente Yasna Proboste, en esta etapa? Mira, lo que pasa es que yo, a muchos de esos candidatos los conozco hace muchos años atrás, y estos temas los hemos conversado cuando no han sido autoridades y cuando han sido autoridades. Ahora, en el último tiempo, nosotros, siendo ellos candidatos, no nos hemos acercado a conversar, pero ellos han hecho público cuáles son sus posturas con relación a la diversidad. Yo creo que es importante también esperar un poco que se definan claramente cuáles van a ser todos los candidatos presidenciales, y cuando tengamos la entre comillas, la parrilla definida de quiénes van a ser las personas que van a ir a la primera vuelta, ahí claramente nosotros vamos a pedir o a exigir que ellos nos muestren, no solamente a nosotros, sino que a la ciudadanía me refiero, cuáles son sus programas o cuáles son sus áreas temáticas que quieren abordar las falencias en temáticas de no discriminación en Chile, porque no discriminación, el respeto a la diversidad, considerar a la diversidad como un valor que enriquece a nuestra sociedad, ya no es un elemento alternativo, un elemento cosmético de los programas de gobierno. Tiene que ser uno de los títulos o uno de los capítulos importantes, por supuesto que sí. Porque a través de las herramientas y los recursos que tiene el Estado, nosotros podemos ir cambiando para bien la realidad de muchas personas que son víctimas de manera habitual de la discriminación y que en muchos casos no los denuncian. Nuestra organización tiene un registro de todos los casos discriminatorios desde el año 2002 a la fecha. Y de acuerdo a nuestra experiencia, el 94% de las discriminaciones no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian, esas situaciones, Oscar? Por miedo a represalias, porque la persona que discriminó es un familiar, es un amigo, es un hermano, la mamá, el papá. Cuando está el elemento cercano, cuesta mucho que la persona presente las denuncias. En algunos casos también la discriminación es por desconocidos, que fue en la calle, golpizas, cosas por el estilo. Y también hay una desconfianza en la justicia, claramente, en la doble victimización. A nosotros nos han sucedido muchas denuncias, nos han llegado muchas denuncias de personas que han sido víctimas de la discriminación, van a la comisaría a denunciar la discriminación y terminan siendo discriminados por el carabinero o la carabinera que les toma la denuncia. Entonces, esa doble victimización también es una barrera de entrada de las personas a la justicia. De todas maneras, Oscar Reventería, vocero del Móvil, muchas gracias por acompañarnos esta jornada de la mañana informativa. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Muy buenos días.